Hello, good evening, Julissa. How are you? Hello, teacher. Hello, how are you? Good call, teacher. Good evening. Good How are evening, you? teacher. How are you? It's getting cold. Yeah, I know it's getting cold. Yes, it is cold. Vamos a ver si lo digo bien. Sería, I could like. In bed, No, I'd like to be in bed. I'd like to be in bed. ay, pero yo quería decir el could porque he estado. I could. Ya se me olvidó. Antes de la clase he estado ahí pronunciándolo. Pero es que tiene que soplar. Would, would. I could. No, si usted dice good, ya no. Tiene que ser would. Would, would. Good, No, good. good. Si usted dice good, 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 good. No, como bebé. Good, good. Ay, no. Sí, tiene Hay que que seguir practicando. decir would, 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 Good, would. good. Si usted le Trato hace, de oye. mantener la lengua tocada en los dientes, fíjese. Si usted dice good, no. Good, good. Would. Good, 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 good. Ese ga-ga, ese ga-ga no tiene que sonar. Ga-ga, no. Tiene que ser would. Con, echando aire para así. Would. Would. Good, good. No, Ay, oiga, no, si siempre usted dice me. good, good, ese gu, no. Es would. Would. Trate de echar aire. Que se libren los huesos. Wood. Así. Wood. Yeah. Ahí está. Ahí está. Ese es. No. Así debe pasar. Wood. Ajá. Yes. Qué terrible. Sí. Ajá. No es fácil. Yes. No es fácil, Sí, no pero. es fácil. No es imposible. Would. Es como echar aire. Would. 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 Yeah. Sin que se le oiga. Oiga, lo voy a hacer yo. Las dos. Las dos. Good. Would. Would. Good. Would. Yeah. Would. 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 Sí, no se oye good. Se oye would y good. Would. Good. Would you, would you, would you? Ahí Good, está. good. Ajá, yeah. Pero se queda sin aire uno. Good Sí, would, yeah, would. voy a estar practicando eso, Sí, teacher. ah, pero practique más el natural, el I'd Ah. like to be in bed right Ajá. now. Okay. Ah. Sería Entonces I'd. sería I'd to be in bed, No, ¿verdad? I'd like. Ay, sí, me faltó el like. I'd like to be in bed. In bed. I'd like to be in bed. I'd like to be in bed. Yes, sí. I'd, perdón, voy a cambiar el teclado. Es I'd like to be in bed right now.
Right now. Creo que todos queremos eso ahorita. Ese right now, no se tiene que poner ahí, pero para decir ahorita, I'd like to be in bed right now. I'd like to be in bed right now. Es perfecto. I'd like to be. Oh my goodness. Look here, Norma. You look different with your hood. Hello. Hello, good evening. Good evening. You look different with the hood. Okay, thank you. Ay, ¿cómo se dice frío? Tengo frío. El cool. Ay, ¿qué cool? No, no, cool Cool. es frío, Batisher. No. No, No. please. I am cold. 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 Era la Sí. idea, Kelly. Tengo Ah, vaya. frío. Ah, pues Mira. es cool. ¿Ah? Cold. Es Cold. No. cold. 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 I am cold. Yes. You look different with the hood on. Con la capucha arriba, sí. Oh. Hood. Cold. Yeah, with the hood on, yes. Dice Kelly que she'd like to be in bed right now. Kelly dice A that la cama ya. she'd like to be in bed right now. Es lo que dice ella. Entonces ella dice she'd like to be in bed right now. This is ahora mismo. That's what she said. She'd like to be in bed right now. Le gustaría estar en la cama ahorita. Ahorita, oh. Sí, ahorita, yes. Yeah. Yeah. And I, you know what? I'd like to be. Okay, I'd like to be in the couch, take drinking Chocolates. a Ah, hot tea. sí. And watching a horror movie. Uy. Yes. Yes, that's what I would like to be doing right now. It's a good time right now to watch a horror movie because it's like a foggy. It's foggy, you know, and it's cold, and you know, all you have to concentrate for is to hear Yes. Yeah. Yeah. So that's what I would like to be doing. Yeah. I like to be in the Solo porque es couch. 31, dice el teacher. ¿Eh? Solo porque es 31 de octubre. De Oh, veras no today me is the acordaba. 31st, huh? Ay. Today is the 31st. So, tomorrow, when is it's a holiday? It's Friday or tomorrow? Friday. Friday is a Día de los Muertos, right? Es Wednesday. Ah, No, no, Thursday. Thursday. Es No, Thursday. Thursday. Sí. Ajá, jueves, Thursday. 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 Tomorrow is, no, yes, tomorrow is the 31st. Two, So, November 2. tomorrow, November 2nd. Second. Okay, November November 2nd, 2. yes. Second. So tomorrow is November 1st. Oh my goodness, it's almost end of the year. Ay, me Esos hubiera caído viernes, hombre. dos panes con chumpe están No. around the corner. A vuelta de la esquina están esas. Ay, sí, ya. Deberíamos empezar a ahorrar ya. Alguien tiene que tener la caja chica para estar mandando depósitos así. Cada semana, $1 cada semana. Ya cuando lleguemos a diciembre, vamos a tener bastante dinero, ¿ya?
¿Sí? Para la cena. Ya. Exacto, sí. Encargamos los sándwiches. Ahí sí Panes nos van a con dar. sándwich de pollo. Sí, deberíamos, No, no, deberíamos. Marcelo dijo panes con pavo. Oh, ya que me sirvió. Voy De empezar, a ir dibujo, cuando me hagan dibujo, tal vez le pongo un ritmo. empezar a ahorrar, a ahorrar. ¿Cómo se dice ahorrar? A ¿Cómo se ahorrar, dice? así. Ahora, ¿Así? we organizer, we organizer, ¿Ah? organicémonos. How Sí. do you say organicémonos? Deberíamos de organizarnos. Yes, in English. ¿Ah? In English. No, usted me dijo cómo se dice organicémonos. Ay, Yo yes, dije, deberíamos de organizarnos, how do ¿sí? you say or deberíamos de organizarnos? In English, please. Okay. We should, We should. we should get organized. We should get organized. Organized, yes, organized in Okay. for and then and plan who is going to make the panes con chumpe, 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 dice chumpe, así. Okay, we should, yes, we should. We should. Este should es un modal verb que se We usa should get para. organized and plan who is going to make the panes con chum. Chump, yes. Ahora le podemos poner aquí turkey, ¿verdad? Turkey, si queremos ponerlo en inglés. Okay. Turkey. Turkey. Bread with chumpe. Turkey. 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 Turkey es el pavo. Eso debemos de poner. Pero como son panes con pollos, ese es típico. No lo podemos poner French fries, stuff with chicken o with turkey, porque no lo van a conocer. ¿Qué es eso? Lo podemos describir, sí, que cómo se hacen, pero de ahí, panes con chumpe, ese es el nombre típico. Entonces, we should es un modal verb que se usa para hablar acerca de advices o otras cosas, recomendaciones también. Por ejemplo, we should save, yes, $1 each week We for should the pay a dollar Christmas, for each Chris, person. Oh. Christmas party. We should save $1 each week for the Christmas party. Deberíamos de, ¿verdad? Ese que usamos para indicar algún, por ejemplo, algo que queremos hacer, como aconsejar a alguien, también lo podemos usar. Entonces, la pregunta es, how do we use should? Modal verb. Should and shouldn't. Entonces la pronunciación de esta sería should. Y el negativo sería shouldn't. Shouldn't. Should and shouldn't. Entonces, should, we shouldn't.
We shouldn't talk about our friends because they are not here. No deberíamos de hablar de nuestros amigos porque ellos no están aquí, ¿verdad? Esa sería como una recomendación, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos que era should? Dijimos que should is a moral verb. It's a moral verb. ¿Para qué lo usamos? We use it. ¿Para qué dije que lo usamos? No sé cuál. Un consejo. Yes, to make a recommendation. To make recommendations, ¿te acuerdas? We should save money for our Christmas party. Esa era una recomendación, ¿verdad? No era un consejo, o sea, pero sí también lo usamos para consejos. Entonces, no solamente lo usamos para eso, or, como dice nuestro compañero, or to give advice. Ok, entonces, aquí, ¿qué es should or shouldn't? It's a moral verb. ¿Para qué lo usamos? We use it to make recommendations. Vamos a poner recommendations. O to give advices. O para dar, como dice nuestro compañero, consejos. Yes. Yeah. Por ejemplo, dice, si Tamara dijera, I have a toothache. Toothache. Y yes, si dijera, Tamara, I have a toothache, ¿qué le dijera a usted, Norma? Anda a dormir. ¿Qué le dijera? Norma. ¿Qué? I have to take. Si Tamara me dice así. Si Tamara, bueno, sí. Esos dije, dientes. Tiene traductor ahí, ¿verdad? Tiene un traductor. Eso es. Norma tiene un traductor ahí, ¿verdad? ¿Mande? Tiene un traductor ahí, ¿verdad? Mi hija está escuchando y me está ayudando. Sí. Dígale dice que se ponga. Dolor de dientes. Dice que dígale que se ponga en la clase. Sí. Hi, dígale. Hello, que se presente. Diga, hello, good evening. My name is. Hello. Tiene que presentarse, pues. Hello, good evening. My name is Alina. Hey, Alina, how are you today? Nice to meet you. Nice to meet you too. All right, thank you for helping your mother. Thank you for helping your mother. Okay. All right. Okay, so yes, Entonces si Tamara le dice, I have a toothache. Yo le diría que tome Anadent. No, es que usted es doctor. Usted es doctor, usted le va a dar una recomendación a ella, ¿sí? La recomendación es a híjole, es que para eso no sé qué decir. You should, very good, yes, you should. Eso es lo primero que le... You should, ¿qué? Drink. No, porque usted no es doctor tampoco. No es dentista. You should go to the dentist. Very good, yes. ¿Crees que es obvio? Ya lo sabe. ¿Verdad? Pero usted no es doctor para decirle, mire, esto, y esto, y esto.
No le voy a decir vaya un dentista, es obvio que ya sabe que tiene que ir con el dentista. Si no usted tuviera su consultorio y dijera ahí, dentista Norma Portillo, sí. Pero no, no, no es dentista. O sea, a mí me dice, mire, me da la cabeza, ve a ver al doctor, a ver qué te dice. Porque puede ser una cosa. Y yo le digo, tómate esto, tómate lo otro, lo puedo hasta matar. Sí. Entonces, y ese sería qué? Ese sería un advice una recommendation. Recommendation. Una recommendation, sí. Exacto, es una recomendación que se le están. You should go to the dentist. Yes. It's a recommendation. Yes. Ok. Entonces le dice su hija. ¿Cómo dijo que se llamaba su hija, Norma? No. Excuse me. ¿Cómo? How? What is your daughter's name? What is your daughter's name? Daughter's name, Celina María. Okay, Celina le dice, mom, I failed the test. I failed the test. Yes, o no, mejor pongamos de más duro esto. I failed the English course. Yes, I failed the English course. Okay, ¿y usted qué le va a decir? Fail. Ayudemos a Norma a ver qué le diría a la hija a ella. Primero la agarrada del pelo, ¿verdad? Te dije que estudiar. No. You should, very good. Así empezamos. You should. Yes, ajá. Study more, study. Very good. Study more. Ahí pues, sí. Eso sí, more. Usted. Ahí sí usted le puede dar ese advice porque no hay problema. You should study more. Yes. You should study more. Ahora, ¿qué es? ¿Es una recomendación o es un advice ese? Pero pregúntame si usted va a hacer lo que le diga el terapeuta. Es un advice, sí, porque recomendación, ella sabe que tiene que estudiar, pero usted la aconseja, yes, es un advice. Sí, ¿ve la diferencia entre un advice y una recommendation? Yes. Recommendation, yes. Una recomendación es solamente recomendamos que tiene que ser, ya de ellos depende si lo hacen o no. Ya. Y un advice es algo que, mira, esto debería de ser si quiere pasar el test, yes. Entonces, you should go to the dentist. If I have a toothache, okay, you should go to the dentist and see what they say. Maybe you have I don't know. Maybe they can do something. Take it off your teeth o algo, yes. Pero, yes, esa es la diferencia entre una recommendation y un advice. Una recommendation is, yeah, it's algo... Es algo que recomendamos y un advice es algo que nosotros decimos que deberían de hacer. ¿Alguna pregunta entre las diferencias de recommendation y advice? No funcionó. Ok, lo podemos usar también como obligation. Como una obligation, porque a veces lo van a ver así, no lo van a ver como un advice, sino que lo van a ver como una obligation. En este caso, obligation or sometimes expectation. Sí, y porque si solo lo aprenden que es como un advice o una recommendation y lo ven como una obligation, no van a entender. Entonces, por ejemplo, si digo, it is late. Yeah. Oh, it is late.
Oh, it is late. It is late. Por ejemplo, si queremos decir que ellas, it is late, y alguien tenía que estar en alguna parte. ¿Yeah? Por ejemplo, si el esposo está hablando con la esposa, ¿verdad? Y dice, oh my God, it is late. ¿Qué le dice la esposa? ¿Cómo le diría la esposa? ¿Cómo usaría should la esposa para indicarle la obligación de él? ¿Cómo empezaría? You should. Yeah, very good. Eso es lo que estamos aprendiendo. You should. Yes, eso es lo que estamos aprendiendo. You should. ¿A dónde tiene que estar él? Va al trabajo, se le hizo tarde. ¿Dónde debería estar él? En el trabajo. Yes, entonces you should. Sería go to. No. Debe de estar en el trabajo, ¿verdad? You should. Cero estar. Be, yes, be. ¿A dónde? At. Preposition at work. Yes. You should be at work. Yes. Entonces, le está indicando ella una recommendation, un advice o una obligación que tenía que estar él allí. Hey, tu obligación es estar en el trabajo. You should be at work. You should be at work. Yes. Ahí sí, mamita. Esta casa es más suya que mía. La casa es su papá. Entonces, eso es como obligation, no es como una recommendation, un advice. Es como una obligation. You should be at work. Ok, now, y si nosotros queremos decirlo en para usar el negativo should, el shouldn't, sí, sí, tengo picado las muelas. Yes. Tengo picadas las muelas. Y usted, su advice para mí, para que no se me quiten las pique, para que las muelas no se me piquen más, que ¿cuál sería su consejo para mí? Gracias. Empezaríamos con el you choose them. Very good. Yes, you shouldn't. Yeah. You shouldn't. Yes. You shouldn't. You shouldn't. ¿Qué? Masticar chicle con cerillo. Oh, chew gum, it's pero creo, sugar. Yeah, yo creo que lo que da caries son los dulces, ¿verdad? Yeah, entonces you shouldn't eat a lot of ¿qué? Candies. Yes. Yeah. Yeah. Hey, you shouldn't eat a lot of candies. Yeah. Eso sí diría, you shouldn't eat a lot of candies. Y si el niño estaba en la casa y los niños usualmente ellos salen corriendo, ¿verdad? Y ¡pam! Se pegan así en los postes o en las paredes o en los sofás o en las cocinas, en cualquier parte se andan golpeando, en la mesa. Sí, se golpean. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para el niño? Y otras personas. Ah, como sea, mi papá después de tantos años. You shouldn't. You shouldn't. Yes, very good. You shouldn't. No recuerdo cómo se dice correr, teacher. You shouldn't run. Yes. Run. You shouldn't run. 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 You shouldn't run. Run. Descalzo.
No, porque se golpea aquí, porque no voltean a ver para adelante. No voltean a ver para adelante. Deberíamos de pensar, porque yo te lo puedo dar esto así, ok, vamos a hacer esto, pero ya es tiempo que ustedes empiecen a pensar cómo vamos a formular las respuestas, las preguntas. No estén esperando, o sea, oh, ok, la voy a escribir. No, no se acostumbren a eso, acostúmbrense a pensar cómo voy a hacer esto, cómo voy a formular esto. Y así, de esa manera, usted, cuando usted esté hablando, no va a tener que pensar usted en español, sino que va, la estructura va a empezar a formularla en su mente y la va a empezar a hablar. Por eso es que le estoy poniendo estos ejercicios, para que yo le digo, oh, esta es la situación, ¿cómo lo diría? Sí. Este es el escenario, ¿cómo lo diría? En este caso, el niño corre y por no voltear a ver para adelante, se golpea en cualquier parte. Entonces, ¿cuál sería? You shouldn't run in the house. Okay. Porque la madre le dice, mira, te voy a pegar, mira dónde caminas. Eso es lo que le dice la madre, ¿verdad? Mira dónde caminas. Sí, pero en inglés no se dice así, mira dónde caminas. No. Se dice, you shouldn't run. Okay, posiblemente esta palabra no la tenga en su vocabulario. Without. Sin. Without qué. Without. Sin. Yes, without seeing. Yes. Without seeing. Yes. Eso, esa es la palabra. You shouldn't run without seeing. Yes. No deberías de correr sin mirar para adelante. Ya, yeah, eso es lo que dice. You shouldn't run without seeing. Yeah, without seeing. Ok. Entonces, esa es la forma como usamos el shouldn't y el should, para, ya sea para give a recommendation, para give advices, o para expresar una obligation o expectation. Y así como any other modal verb, ellos no cambian cuando nosotros los ponemos con los sujetos. El I, you, she, he, it, no cambia él de su forma. Siempre sigue el should. Por ejemplo, I should, you should, he should, she should, it should, we should, you should, and they should. Siempre es la misma conjugación, I should. You should, he should, she should, yeah, it should, we, si se fija no cambia, should, you should, y they should. Está viendo una novela ahí. Okay, they should. Entonces, se fijan, ellos tienen el mismo. Usted le dice muy fácil porque no es usted. Lo digo porque usted ya no está solo. Usted tiene que pensar en su hijo. Así tengan la edad. Uno siempre debe estar al lado de los hijos. Drama total, Tisha. Sí, estoy viendo quién es, pero no encuentro quién es. Estamos aprendiendo el habladito colombiano también. Pero ¿quién será? Hazel es. Hazel era, Hazel. Ok, entonces eso es el shoot y el shooting, moral verb.
si lo usamos para advices o para recommendations o para obligations. ¿Alguna pregunta de cómo usar el should? Creo que está claro, ¿verdad? Ok, entonces vamos a salir de la plataforma, si todo está claro. Es la tarea número 12. Aquí nos piden que pongamos should o shouldn't. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, smoke es fumar, ¿verdad? Entonces dice, you smoke in bed. Le digo, ¿deberías de fumar en la cama o no deberías de fumar? ¿Cuál usaría? ¿Shouldn't o should? ¿Eh? Shouldn't. Shouldn't. Yeah, you shouldn't smoke in bed. Very good. Ahora, you cross the street a red traffic light. Traffic light dijimos que era a los semáforos. Dice, you cross the street, cruzar la calle en la luz roja. Es you shouldn't or you should. You should. You should cross the street at red traffic light. Okay. O es en la verde. Es roja o verde. Okay. That's a fantastic book. Si es fantastic, es un excelente libro, ¿verdad? Entonces es you shouldn't read it. No deberías de leerlo. O you should read it. Deberías de leerlo. You should read it. Okay, very good. Number four, this is, the doctor told him that he eat less, he's too fat. Too fat es que tiene mucha grasita, ¿verdad? Entonces dice, the doctor told him, el doctor le dijo que he no debería o debería eat less. Okay, shouldn't, no debería comer menos. Okay, no debería de comer menos porque está muy gordito. You should, ¿verdad? Qué malas son, quiere que esté más gordito él, ¿verdad? Okay. Ese es trabajo para mí, teacher. I know. Okay, he's 15. Él tiene 15. Yes. He's 15. He shouldn't or should drive a car. Debería o no debería manejar un carro. En los Estados Unidos a los 15 años ya pueden manejar, ya tienen permiso para manejar. Pero también aquí creo que se puede, teacher. Ah, sí, cierto, aquí. No sé si es una licencia. No sé qué nombre es la que lleva. Algo así creo que le llama. Menores. Solo que tienen ciertas restricciones. A las 9 de la noche ya tienen que estar en casa. Pero sí. ¿A las 9? Sí. Pero sí. Es muy noche. Tarde. Demasiado. Sí, pero tiene que estar a la casa a las 7 de la noche. Lo más tarde. Yo recuerdo que antes era a las 6. Sí. Hoy es a las 9. ¿Qué va a andar haciendo un niño a las 9 de la noche? Pero si nos vamos por los principios, sería no sería he shouldn't. He shouldn't. He shouldn't. He shouldn't. Mike, no debería. Ajá. No debería, ¿verdad? Pero como este es de los Estados Unidos, entonces he should. Okay, digámosle shouldn't. Digámosle shouldn't. Andrés. ¿Qué pasó, Andrés? Perdón. Okay, entonces you should. ¿Ya vieron que les dije que no era roja? Porque la roja no puede cruzar. Crucen la verde. Si vamos manejando, sí, pero si vamos caminando. Ajá, y dice. No, caminando, no la puede cruzar la roja, o sea, es verde. Usted siempre cruza donde va el carro. O sea, si usted cruza, la roja está al otro lado. La verde, donde va el carro, usted ahí va con el carro, cruza usted esa calle.
No cruza, no la cruza. Depende para dónde va a cruzar. ¿Ah? ¿Ah? Depende para dónde va a cruzar. No, en rojo, teacher, se pasa cuando uno la calle, cuando va caminando. Y no lo atropellan. No, sí. Vea, 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 vamos a ver. Está la Juan Pablo. ¿Quién conoce a la Juan Pablo? Todos. Todos. Ok, entonces usted va por la Juan Pablo caminando, ¿verdad? Va, no sé si de norte a sur o no sé, pero usted va caminando y ve la luz que está así, ¿verdad? La luz así. El carro está parado aquí y usted está parado porque usted va a pasar para allá. Va la misma ruta del carro lleva, ¿sí? Usted va a pasar para allá. Usted espera la luz verde para cruzar para allá. No espera la luz roja porque la roja quiere decir que el carro este no puede pasar para allá. Entonces están pasando estos carros para acá, ¿sí? Usted no puede cruzar la calle. Bueno, nosotros la cruzamos verde, azul o amarilla, como sea, pero no deberíamos, ¿sí? Porque es la misma, llevamos la misma ruta del carro y cuando se pone verde nosotros la cruzamos la luz. Si se pone roja no la cruzamos porque este está pasando para acá. No. No. Tamara, no. Calle. ¿Ah? Ajá. Yo avanzo, yo voy avanzando por otra calle. Sí. No, pero sí tiene lógica y sí le comprendo lo que. Ajá, si vamos en el sentido del carro, ajá, hay que esperar que esté en verde. Ajá. Vaya, pero no puede pasar para acá usted, no la puede pasar, la que esté en roja no la puede pasar. Porque sí. A menos que sea un fantasma, sí, porque no le hace nada a los carros. Pero sí, sí. Digo yo, ok. Ok, entonces ya terminamos esa. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta ahorita? No, teacher. No. Ok, entonces ya dimos lo de gramática que teníamos que dar, ya hicimos la plataforma. Ahora vamos a ver quiénes me faltan de las presentaciones. ¿De la qué? ¿Nadie? ¿Todas las tienen? ¿De las qué, Tisha? Las presentaciones que tenemos. Ah, sí, ya se las di yo dos. ¿Mm? Marcelo. Ya estuvo Marcelo. No, Marcelo dijo que hoy los iba a dar todo. Pero no se ha conectado. Oh. Sí. No se ha conectado. Mauricio, sí, ahí está. Mauricio. Cindia también ahí está. Y Bela Martínez. Darling. Ajá. Hazel también está ahí. Es la novela que estábamos oyendo, ¿se acuerdan? Que debe de pensar en su hijo, dice. Sí. Pues que dice, ¿no? Que... Ok, entonces sigamos entonces nosotros con el aprendizaje. Ayer estuvimos aprendiendo acerca, bueno, la semana pasada con el verbo en pasado, el did, y las terminaciones en ed también. Hoy vamos a poner en práctica eso. También hablamos de que era networking. ¿Se acuerdan que les dije que networking, si lo hablamos desde el punto de vista de técnico, es networking, quiere decir unas computadoras conectadas entre sí, ¿ya? Para aprovechar recursos, ¿ya? Porque si no tenemos una licencia de Word y la ponemos en una computadora, esa la podemos nosotros share, o sea, network en todas las computadoras y solo pagamos una licencia. Sí. En el caso de network, así de persona, quiere decir va a poder nosotros hacer contactos con otras personas y comunicarnos entre sí nuestras habilidades, o sea, nuestra experiencia que nosotros tenemos para en algún caso, ¿verdad? Una necesidad, ellos nos podrían recomendar o nos podrían decir, mira, aquí puedas trabajar porque tú tienes lo que nosotros necesitamos y te vamos a pagar más de lo que está ganando ahí. Para eso es el network.
Entonces, networking es eso, hacer contactos cada vez que nosotros tengamos una oportunidad. Usualmente lo que se recomienda es que usted ande sus tarjetas de presentación. Eso en inglés se llama business card. Business card. Se llaman las tarjetas de presentación. Se llaman business card. Cuando alguien diga, mire, aquí está mi business card, eso está diciendo, aquí está mi tarjetita de presentación. Eso donde usted pone cuál es sus fuertes, ¿verdad? ¿Qué es lo que experiencias que usted tiene? Esa es una business card. Entonces, usualmente llevan business card en alguna reunión y ahí las reparte. Oh, by the way, this is what I do. Yeah. Oh, by the way, here's my business card. In case that you need something. En caso de que se necesite algo, aquí está mi tarjeta de presentación. Ok. Entonces, empieza así. We will be able to. Vamos a poder nosotros describir past network experiences in business events. O sea, vamos a poder describir las experiencias pasadas en unos encuentros de eventos de negocios, ¿sí? Por eso se llaman network experiences. Ahora dice, what is networking? Are you good at networking in business events? Eres bueno haciendo contactos, dice networking, contacto. Eres bueno haciendo contactos en eventos de negocios, ¿sí? Do you often share business cards? Aquí está lo que le estoy diciendo, business card. ¿Ya? Esta business card es la tarjeta de presentación. ¿Ya? Vamos a poner business card. ¿Ya? It's a business card, es la tarjeta de presentación. When you network, share es repartir, ¿verdad? Share. Do you often share business cards when you network? ¿Ya? Esa es la recomendación que da. Y el diálogo o la conversación que vamos a practicar es esta, donde habla acerca de network. Did you enjoy the seminar? Yeah. ¿Disfrutaste el seminario? Did you enjoy the seminar? ¿Disfrutaste el seminario? Yes, I did. Sí. I learned a lot. Sí. Aprendí bastante. I learned a lot. Sí. Tell me more. Dime más. Yeah. I updated my networking skills. Actualicé mis destrezas de contactos. I learned to move from small to smart talk. Aprendí a moverme de una conversación corta a una conversación inteligente. Yeah. Great. Fantástico. So, did you make new contacts? Entonces, ¿hiciste nuevos contactos? Yes, I did. Sí, lo hice. I exchanged business cards with 10 people. Oh, intercambié tarjetas de presentación con 10 personas. Awesome. Yeah. Fabuloso. Yeah. Entonces, sería buena práctica siempre que usted tenga business, siempre que tenga business meetings con people o que lleguen otras compañías, usted tener su business card, ¿sí? Usted la da, que está mi business card, y eso le va a dar más posibilidades en el futuro. Uno nunca sabe. ¿Sí? Ok, ¿alguna pregunta, alguna palabra aquí que usted no... ¿Le oyó la pronunciación diferente? Solo repetir teacher, exchange. Sí, exchange. Y dice la T al final. Exchange. Sí. Si usted no se puede hacer eso, entonces exchange. Ponga la A al final y dice exchange the. Exchange the. Exchange. Tiene que quedarse exchange. Con la T okay. Al final. Exchange the. Exchange the. Intercambiar. Exchange. Y en la pronunciación, en el primer párrafo de Janet que dice, yes, I did. I learned
Learned. 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 Sí, así, muy bien. En esta aplicaríamos nosotros la regla que hemos aprendido. ¿Se acuerda que cuando van dos vocales juntas, la segunda se elimina y la primera suena con sonido largo? Se leería learn, pero no, esta es una palabra que fue como adoptada al inglés y se pronuncia learn. Es aprendizaje, learn, aprender. Entonces, en el pasado se dice learned, learned. 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 Si le cuesta, póngale la A al final y la pronuncia. Learned. 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 Very good. Así, Norma. Good job. Yes. ¿Y dónde está su bebé? ¿Se fue? Oh my goodness. Sí, ya está. Ok. Learned. Ya me dejaron solita. Ah, ok. Lo siento. Pero aquí estamos nosotros, estamos 16. Estamos 16 aquí. En la sala. Ah, oh, ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces vamos a empezar con la señorita Kelly y la señorita Norma. Miss Kelly y Norma. Ok, Kelly. Hello, Norma. Yes, y hablemoslo con más fresita. Hey, did you enjoy the seminar? Yes, algo así, ¿eh? Ay. Empieza, Norma. Okay. Okay, bueno. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking styles. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Awesome. 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 Kelly, awesome. Awesome. No solo awesome. Awesome. Yes, la W es, y la E son mudas ahí. Y se dice awesome. 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 Yeah, awesome. Yeah. Very good. I will switch places. This is my business card. What? No. My business card. Oh. Es que yo creo que. Yeah. It's my business. Aquí. My office. I'm sorry. Yo was kind of like, what? ¿Dónde está leyendo? Yeah, good. You, oh my goodness. You surprised me. Yes. I'm very surprised. Yeah. Let me see your business card, Norma. Let me see it. Excuse me? Let me see your business card. Let me see where it is. Let me see your business card. Let me see your business card. Okay. This. My good, look at you. And the QR, the direction that my... That is your email. Yes. Okay. So it's linked to your email. Once they scan the QR, then it goes to your email. Yes. Okay. Jessica, that's nosotros nice. Mandemos hacernos una en el ciber. Yo se las hago, pero no, Normita la puede hacer. Estas son de PVC. Oh. Wow. Okay. Oh my God. Mira quién está ahí, Jessica. Ahí estaba Jessica. No la habíamos escuchado.
Qué bárbaro, ¿qué pasa? Los estaba escuchando. Estaba calladita. No, estaba escuchándolos y regañando a Andrés por eso. No, 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 teacher. Ella dijo, les voy a dar oportunidad a mis compañeras. Ah, sí, no se quiere robar el show. No, no, no. No, y de hecho. Ya ven que les hago falta. Tengo que entrar al de hecho, no solo Jessica casi habla. Sí, es cierto. Sí. Era la oportunidad de ustedes, de Mauricio y de Marcelo que. Está, ni está. No, Mauricio ya huyó. Ah, no, ya regresó, Mauricio. Ya regresó. No, aquí estoy, sorry. Hace como 20 Mauricio, minutos el teacher dijo que usted iba a poner y se fue. Sí, Mauricio se fue. Ajá, cabrón. Mauricio, este módulo ha pasado mucho con la cámara apagada. No es que estaba enfermo. Sí, estaba enfermo. No, pero es que miren, somos 16 y a veces yo siento que solo somos 5 nada más. Ay, gracias a Dios dijo eso. Yo pensé que iba a decir que solo yo hablo. Ah, no. No, con usted aprendemos un montón. Yo ya lo dije, Jessica, que usted habla, usted es la que más habla. Y lo comprobé ahora porque estuve viendo algunos videos y casi usted al comienzo es la primera. Le voy a dar la oportunidad hoy para que hable. Ok, que les dé la oportunidad. Jessica y Tamara. Jessica y Tamara le toca, ok. Ok. Hi, Jessica. You first, Tamara. Ok. Did you enjoy that seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my working skills. Learn to move from a smile to smart talk. Ok, espérame. So Jessica, ese es small, de pequeño. Small. Y este se lee updated. Yeah, lo puede decir de dos formas. I updated con R o updated con la T. I updated. Ajá, very updated. Good. And smaller. Okay. Mm-hmm. Okay. I updated my networking skill. Learn to move from a small to smart talk. Mm-hmm. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. 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 Yeah, very good. Awesome. Como es, como awesome. Awesome. Yes. Okay, awesome. Very good. I want to switch places. Okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my network. Updated. Mm-hmm. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Awesome. Very good. Tamara, exchange. Exchange. Yes. Porque si usted dice change, es cambio. Y exchange es. Exchange. Yes. Mm-hmm. Okay. Y change es cambio. Por ejemplo, si usted. Va y compra una camisa, ¿sí? Y no le gustó el color de la camisa, ¿sí? You want to exchange la camisa. Pero si le gustó el color, se dice, I want to change this shirt. Yeah, because it's too small. Yeah. Pero del mismo color. ¿Sí? Y exchange sería intercambiar por otra. Exchange. Exchange, yeah. Very good, excelente. Ok, Mauricio y Kelly, ¿me ayuda con Mauricio, por favor?
Okay. Empieza usted, Mauricio. Vaya. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skill. I learned. Yes, updated. Oh, updated. I updated my networking skill. I learned to move from a small to a smart farm. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Away zone. No, wait. Okay. Awesome. 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 Okay. No, solo awesome. Esta es awesome. Yes, awesome. Yes. Como la O, pero con la A. Awesome. 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 Mm-hmm. Esas dos. Awesome. Yeah, awesome. Así, perfecto. Awesome. Awesome. Yes. Awesome. Awesome. Right. Awesome. Okay. Very good. Ahora switch places. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned it a lot. Okay, I learned it, no exist. It's learned a lot. Yes, I learned a lot. I learned a lot. Mm-hmm. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Awesome. Very good. Awesome. Very good. Excellent. Awesome. Awesome. Very good. Excellent. Good job. Estamos bien. Estamos adelantando en la lectura. Muy bien. Y nos vamos a tomar un break de 10 minutes. And we're coming back at 9:12. Okay, I see you in 10 minutes. Enjoy your break. Disfruten su receso.
Hello. Hello. How was your break? Hello, teacher. Bien, bien. Con ganas de tomar chocolate, pero no tengo. Se busqué. Esta mañana voy a comprar. Todo el pantry, no encontró no nada, hay ¿verdad? Chocolate. No, no, no lo encontré. Oh, my goodness. Bueno, ya va a ser diciembre, espérense, para diciembre le va a llegar una tableta de chocolate. Ay, gracias, teacher. ¿Y usted qué tomó? ¿Té, café o chocolate? Yo estoy con mi café aquí todavía, sí, todavía tengo un poquito. Ah, pacha. No, yo estoy con té, sigo con tecito. Con tecito, sí. Té de manzanilla, de menta. Verde. Ah, verde. Qué rico. ¿Verde manzanilla o de qué es? Es la hojita de té verde. Oh, es como hierbabuena. Ajá, algo así. Compro la hojita y ya solo la pongo ahí como para hacer la infusión. Pero es como, ¿qué sabor tiene? ¿Eucalipto o qué? Oh. Un poquito amargo, no tanto. Ok. Norma, ¿y usted qué usual que toma? ¿Té o café o chocolate o leche? Té de menta. De menta. Tengo Nunca una lo... plantita, tengo una planta de menta. Oh, ¿qué? Esa Ay, es la qué hierbabuena. No. Es menta. Es menta. Parece eucalipto. No. Parece menta. Es una hojita chiquitita. Ajá. Este teacher me entiende que menta es menta, no es cablito, no nada. El teacher lleva cilantro cuando le pide perejil a la esposa. No. ¿Y qué trae ese? Pues cilantro. No, que molestan al teacher. Vamos a la clase mejor. Ok, entonces, de que terminamos eso. Y los acuérdense que los pasados siempre, si llevan ed, no se pronuncia ed, sino que learned, yes, o updated, o exchanged. Y si no los podemos pronunciar, usamos el auxiliar. Did you enjoy the seminar? Yeah. Did you make new contacts? En vez de decir, did you, you made new contacts. O updated, did Janet update her networking skills? Yeah. Entonces, en vez de ponerle ED, le ponemos el did, el auxiliar que aprendimos, ¿verdad? Y esto sería cómo hacer oraciones usando el did para hacerlo en pasado. Por ejemplo, dice, complete the questions below using the verbs in parentheses. El verb que le dan es attend acá. Entonces, ¿cómo hicieron la oración? Did you attend the seminar last month? Sería, ¿verdad? Entonces, la oración que vamos a hacer es, did you attend the seminar last month? Esa sería la oración aquí. La número dos, Jessica, ¿cómo la formularía usted? The seminar y enjoy. Did you enjoy the seminar? Yes, very good. Tamara, number three, new people y meet. Podría ser, did I meet new No, people? you. Hi, did you meet new people? Yes, did you meet new people? Norma, number four.
Did you learn something? Yes, something, something. Something. Yes. Yes, Kelly, number five. Did you network in the convention? Yes, in the convention. Mauricio, number six. Okay, Jessica, number six. Did you exchange business card? Yes, did you exchange business card? Yes, it's a love business card. All right. Y aquí, en esta tenemos what small talk. ¿Qué es una small talk? Did you consider yourself a good conversationalist and why? Small talk son pláticas nosotros que tenemos cortas, ¿verdad? Y dependiendo del tema de lo que estemos hablando, entonces así es como extendemos nosotros nuestras conversaciones. Entonces es bueno saber muchos temas, ¿ya? Entonces aquí dice, I will be able to engage. Engage es encajar, ¿sí? Engage in a small talk using a variety of topics. Entonces, los topics son los temas. Son bien importantes saber muchos topics para así nosotros poder establecer una conversación, un engage in small talk. Dice aquí que tenemos diferentes topics. Por ejemplo, dice topics, choose three good topics for small talk and you consider inappropriate. Yeah. Discuss your choices with the partner. Por ejemplo, la primera es location. Is your company near the trade center? Luego, la segunda, what are some of your responsibilities at Rex Inc.? Politics. These politicians are a disaster. What do you think? Number four, common events. O sea, son los topics, ¿verdad? Are you enjoying the seminar? Number six is travel, acerca de viajes. Does your job require a lot of travel? Money. Are you making good money in your job? Bosses. I work for a tyrant. What about you? Un tirano. Tyrant es un tirano. Likes. Do you enjoy outdoors activities? Okay, entonces de estos topics aquí, ¿cuál usted considera inappropriate? Bases. I work for a tyrant. Oh, bases. Ajá. Tyrant. Tyrant, yes. About you. Sí, porque yo nunca voy a decir que trabajo con un tirano. Especialmente si está en una entrevista, no es bueno hablar en mal del trabajo donde yo estoy. ¿Por qué? Why is not a good idea? ¿Por qué no es una buena idea hablar de cosas negativas del lugar donde yo trabajo en una entrevista? Considero que no es buena idea hablar mal de nadie en ningún momento por respeto. ¿Qué? Por respeto, por ética profesional. Ok, por ejemplo, ¿qué negocio tiene usted, Norma? ¿Cuál es el negocio suyo? Imprenta, ¿verdad? Imprenta. Es soluciones tecnológicas en Venden máquinas. Equipos, sí. Ok, ok. Entonces usted tiene, ofrece un empleo, ¿sí? Para un técnico o un vendedor de equipo. Y llego yo, yes, y usted me dice, bueno, y cuénteme cómo era su otro trabajo. Sí, esa es una pregunta, ¿verdad? Que muchos empleadores le hacen a los potential employees. Entonces, y vengo yo y le digo, mire, la verdad es que esa compañía, no me gustaba trabajar en esa compañía, porque lo primero es que muy mandones, ¿sí? Lo segundo es que me hacían trabajar demasiado, ¿sí? Y nunca, nunca me, en realidad, me respondieron monetariamente, siempre me pagaron siempre muy poquito,
Y me hacían trabajar como negro, sí, demasiado. ¿Cómo se oye eso de parte mía? Mucho O sea, te ¿qué imagen estoy poniendo yo? Mía, no de la otra compañía, ¿verdad? Sino que mía, ¿qué imagen estoy dando? negativa, 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 sí. Porque lo primero es lo que me va a decir, lo que va a decir usted dentro de usted, va a decir, bueno, si este empleado de la otra compañía trabajó 10 años con esa compañía y habla así, ¿cómo va a hablar de mi compañía si yo un día lo despido? Sí, entonces por eso es que no es bueno, ni ético, sí, hablar de nuestra compañía, aunque sea mala la compañía, sí, no es bueno eso, hablar así. Entonces por eso es que no es recomendable eso, ¿verdad? Entonces, yeah, bosses, I work for a tyrant, what about you? Eso es incómodo, ¿sí? Entonces es un topic que se considera inappropriate. Inappropriate es no apropiado. ¿Qué otro topic aquí ven ustedes que es inappropriate? Para establecer una conversación. El money. El man. Money, sí, money es sí, no es un inappropriate. Preguntarle a alguien cuánto, o sea, cuando son empleados iguales, ¿verdad? No pueden estar, mira, ¿y cuánto te pagan? Sí, entre compañeros, sí, porque las compañías tienen una política, sí, que eso es confidencial, es confidential, sí. Y a veces uno por andar diciendo cuánto le pagan, entonces no queda bien. Y yo les digo por experiencia, ¿ya? Ya, yo ya pasé por eso, ¿sí? Les voy a contar, estaba trabajando yo en un colegio y yo era el de como el jefe del departamento de inglés, ¿sí? Y entonces yo tenía supuestamente amigos, ¿verdad? Ahí en el departamento de inglés y me preguntaron cuánto ganaba. Y yo les dije cuánto ganaba, ¿sí? Y no, se fueron directamente al director a reclamarle, ¿sí? Que por qué a mí me pagaban eso, ¿sí? Que ellos tenían más tiempo de estar trabajando ahí. Me llamó el jefe. Me dijo, mire, fíjese que la política de nosotros es esta y esta, y nos ha hecho ver mal a nosotros, ¿ya? Porque le estamos pagando más a usted que a los demás, y eso era confidencial. Sí, pero fíjese que me preguntaron y no, pero es el trabajo no se anda diciendo. Entonces aprendí mi lección y me quitaron del puesto. Entonces, sí, me quitaron del puesto. Entonces aprendí yo esa lección, que no importa que sean amigos, sea lo que sea, pero eso de hablar de salario, cuánto gana uno, es confidencial, no tiene que dárselo a otro, porque los jefes a veces le dan dinero más a unos que a otros, ¿sí? Por A o B razón, no sé por qué, pero ya, entonces eso de dinero es inappropriate, es un topic que se considera inappropriate. ¿Qué otro topic aquí es inapropiado? Politics. Politics, sí, ajá, siempre salimos peleando, sí. Cuando es de política, siempre salimos peleando, sí. ¿Por qué? Porque son sentimientos, sí. Cuando hay sentimientos en una conversación que se sale de control. Entonces son topics que tenemos que evitarlo lo más que se pueda, sí. ¿Podemos hablar? Sí, podemos hablar, pero debemos de evitarlo. ¿Por qué? Porque no vamos a salir bien. No vamos a hacer, o aquí no han puesto religion, pero religion es otro topic que no sale bien, ¿no? Es un tópico que siempre salen peleadas las personas, porque The unos soccer, creen, perdón. también. Same, the soccer. Ah, sí. Entonces, sí, son tópicos que tienen que evitarlos porque son inappropriate, ¿verdad? La política, ¿sí? Parece que vi otro aquí. Politics. No,
No, es todo, sí, esos tres tienen ahí que son inappropriate, money, bosses y politics. Yeah. Es algo que son, de ahí los demás, are you enjoying the seminar? Yes, esos son tópicos que sí pueden generar, ¿cómo se llama? Un momento bueno, ¿verdad? ¿Verdad? Oh, sí, me gusta esto, me gusta aquello, me gustó esto. No, 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 casi no entendí esto, pero sí le puse cuidado que decía. Y son tópicos que se pueden hablar. Your company, the trade center, yes. Location of your company. ¿Sí? ¿Cuál es la location of your company? Está bien. ¿Sí? How big is your company? Is there any branches or where is the matrix, the main office or the headquarters of your company? Son buenos tópicos, ¿verdad? Tópicos para hablar. Oh, what are your responsibilities at your workplace? ¿Cuáles son tus responsabilidades en el lugar donde trabajas? ¿Sí? El otro es, are you enjoying the seminar? Yes. Are you making good money in your work? No, no, ahí ya, ya se terminó. Yes. Does your job requires a lot of travel? Do you like traveling? Yes. Does your job requires a lot of traveling? Oh, yes, of course. That's what I love about my job, my position especially. I got the chance to meet new people, no new places. Yeah. Entonces, esos son buenos topics, ¿verdad? Outdoors activities. Sí, especialmente ejercicio. Do you enjoy the exercising at the park? Do you enjoy playing soccer? Do you enjoy going to the beach? Do you enjoy extreme sports? Esos son tipos de topics de que usted puede hablar. Entonces, esto más que todo es para que usted se dé cuenta cómo establecer un small talk. Ya. Yeah. Ok, estamos bien hasta ahí. ¿Qué otro tópico, Jessica, piensa usted que sería bueno para establecer una small talk? ¿Qué actividades son más fuertes en su compañía? O sea, hablando del negocio, ¿verdad? Ajá, sí, ajá. ¿En las áreas más fuertes de tu compañía? Pienso yo que es una buena pregunta. Okay, por ejemplo, what is your company good at? ¿Sí? ¿En qué es tu compañía buena? ¿Sí? Uh-huh. Oh, nosotros hacemos los mejores carteles, nosotros hacemos los mejores ships o embarques, nosotros los hacemos, ¿sí? No question about, ¿sí? Very good. ¿Y usted, Norma, cuál sería un topic para establecer una conversación? De tecnología. Tecnología. Yes. Yes, ajá, sí. Tecnología sería bueno porque ese es su lo que su compañía es good at, ¿verdad? Very good. ¿Y Tamara? Tamara también parece que tiene tecnología, ¿verdad? Los equipos que usan los doctores. Ah, sí, también. Podría, un tema podría ser con respecto a los distribuidores de los, en el caso de nosotros, de los insumos médicos. Uh-huh. ¿Quién puede tener una mejor calidad o un mejor precio? Yes, más que todo en eso anda, ¿verdad? En eso el precio es bien importante, ¿sí? Sí. Pero no bajar la calidad, sino que el precio sea mejor, a better deal. Yeah, what company is the one that you get the best deal from, ¿sí? ¿Qué compañía es la que te da el mejor precio, el mejor negocio, ¿verdad? Yeah, eso sería algo así. Entonces, think about three other good topics for a small talk. Ya, entre los tres ustedes ya pensaron en tres diferentes topics, ¿verdad? For small talk. Small talk son, por ejemplo, y va a estar en una conferencia usted y van a decir, bueno, tomémonos unos 10 minutos break. Y en ese momentito que usted va a agarrar la copa y el champán y todo eso, ahí es donde usted aprovecha, ¡pum!, a tirar esos topics, ¿verdad? Y acuérdense, no voy a hablar de dinero, de money, no voy a hablar de bosses, no voy a hablar de religion y de politics. Stay away from those topics. Sí.
Y manténgase alejado de esos topics. Yeah. Okay, very good, excelente. Ahora vamos a ver, dice aquí, read the article about Mrs. Tate's networking experience. Ahora vamos a ver un escenario donde una persona fue a un seminar y encontró otras personas ahí. ¿Qué es lo que hizo es ella, verdad? Networking experience quiere decir la experiencia que tuvo ella en los contactos. Discuss if the questions below are true or false. Vamos, después vamos a ver si las preguntas que nos hacen son verdaderas o falsas. El primer, párrafo me gustaría que lo leyera Jessica, si es tan amable, y Tamara segura el segundo párrafo, y Norma el tercer párrafo, si me ayudan en eso. Y Kelly, no sé si ahí está, Poca Sangre tampoco, no sé si está ahí. Yes, teacher. Ok, entonces me lee aquí usted esta verdecito aquí. Ok, teacher. Ok. Ok, teacher. Ok, empecemos con Jessica. Haga de caso como que está dando una conferencia. Last week at lunch. Yes. Ok. Last week I had lunch with Allison, a new member of my network contacts. We saw each other at three seminaries over the past year, but we really did not know each other very well. I set a call last year. I will have a one-on-one networking meeting with a let's find new contacts this year. My first contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding that I want to share the experience. Okay, very good, excelente. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí, Jessica? La semana pasada tuvo un almuerzo con Allison. Uh-huh. Ella es una nueva miembro de su equipo de trabajos. Network contacts. Compartió contactos. Ella es un nuevo miembro de sus nuevos contactos en el trabajo. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Ok. Ella vio. We saw each other desde que nos vimos. Ok. Nosotros nos vimos en otros tres seminarios el uh-huh. año pasado. Uh-huh. Pero nosotros realmente no nos conocemos bien. Uh-huh. I said, ¿no alcanzamos a finalizar el año? No, I set a goal. ¿Qué es un goal? Vimos eso en... Una meta. Sí, I set uh-huh. a goal. Me puse una meta el año pasado. Ok, me puse una meta el año pasado. Y me gustaría tener una reunión y compartir recursos. No. ¿Sí? No. I would like to have one... On one networking meeting. Me gustaría tener uno a uno, no. Una reunión, sí, de uno a uno. Una reunión de uno a uno, uh-huh. compartiendo. Con lo menos. Cuando menos compartiendo con cinco nuevos contactos este año. Sí, ajá. Dice que su primer contacto. No, primer. My feet. What is the meaning, feet? It's an ordinal number. Ay, okay. Mi primer contacto. No. 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 Okay. A ver, ¿qué alguien me ayude? ¿Ah? Creo que es el quinto. El quinto, yes, el okay. quinto. Okay, sorry. El uh-huh. quinto contacto uh-huh. de la reunión fue Allison. Uh-huh. Nuestra reunión estuvo rewarding. Uh-huh. Rewarding. What is the meaning, teacher? Reward es una recompensa. Ah, okay. Nuestra reunión estuvo recompensada y uh-huh. queremos compartir
la experiencia. Sí, quiero. I want to share. Y quiero compartir la experiencia. Yes, very good, excelente. Entonces estamos hablando de que en esa reunión ella llevaba ya una meta en sí, ¿verdad? De hacer un contacto con 5 personas, obtener un network con 5 personas. Y sí lo logró. Y su 5ta persona fue Allison. Yes. Entonces quiere decir que sí lo logró, porque si la 5ta persona fue Allison, lo logró. Ahora va a compartirnos la experiencia, qué es lo que pasó. Next, please. Ok, voy yo, teacher. Sí, buen trabajo, Jessica, buen trabajo. During lunch, Allison mentioned that... No existe, cuando vea una palabra con ed, nunca la pronuncie mentioned o talked. Yes, siempre se pronuncia como the o it. En este caso sería Allison mentioned. Mentioned. Uh-huh. Allison mentioned that she was shy by nature. 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 Nature, yes. Nature. In the past, she said she worried a lot before going to large networking events. I felt surprised. Muy bien. Because she trusts las vocales A, E, I, A, A. Trust. Trusted. Trusted. She trusted me that feeling. I go to know more about her. 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 About her. The industry. She worked. Vimos esta. Ah, usted no estaba, ¿verdad? Estaba enfermita. Industry. The industry quiere decir que usted no me ha dado la presentación de industry. La diferencia entre industry y sector. Ajá, ya caímos sí. Ahí. No, sí, sí la di, teacher. Y entonces, ¿por qué no ha aprendido a decir industry? I forgot. I'm forgot. Okay. The industry she works in, and about her experience. About her expectations for the future. More that a new contact. I pass it. La ed nunca se dice ed. I passed. Muy bien, ajá. I passed for small talk. From small talk to smart talk. La L talk. No suena en esa palabra, pero es talk. Smart talk. Uh-huh. Yes, very good. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Explíqueme eso. Lectura comprensiva. Lo que yo entiendo es eso, la duración del almuerzo. Allison mencionó que ellas... Que ellas estuvieron, ¿qué significa shy? S-A-H-A. Eso, shy, es tímido. Ah, ok. Pero no comenzó bien. Si lo va ahorita a interpretar, tiene que comenzar bien para que le dé toda la lectura. ¿Qué dice al principio? Dice, during lunch.
La duración del almuerzo. No. No sé qué es during, teacher. During lunch. ¿Ah? Jessica, ¿qué dijo? Durante el almuerzo. Durante el almuerzo, sí, durante Ah, el almuerzo. durante. Ok, Durante el durante el almuerzo. almuerzo. Gracias, Jessica. Sí. Durante el almuerzo, Alison mencionó que ellas estuvieron un poco, ellas estuvieron tímidas. No. Alison mencionó que, ella. Ella estuvo. No. Lea, siga, no, es que me están por palabra lo haciendo. Lea, lo dice. She was shy by nature. Que ella estuvieron, Olvídese ay, no de sé, estuvieron. singular, ¿Ah? que ella estuvo, No, tampoco estuvo. Quítese de la mente estuvo o estuvieron. estuvo, ¿Cuál es el otro ella del verbo ser o estar? Vea. era. O sea, okay, que ella era, que era tímida por naturaleza. Eso, eso. Un aplauso para. Un aplauso, very good. Yes. Dice, en el pasado, ella said, no sé qué No, said. sed, sed. Said. No, sed. Como sed, como que tuviera Said. sed. Said. Sed. ¿Qué es sed? Es el pasado de decir. Okay, ella decía, No, no decía. dijo, dijo, ella dijo. dijo, ella dijo, word. Ella tenía problemas acerca de going to de ir a un ¿Dónde dijo? ¿Dónde evento. dice tenía problemas? She worried. Sí, eso no es tener problemas. Equivocada, estaba equivocada. No, No. tampoco. Preocupada. Ah, preocupado, sí. Estaba preocupada. ¿Dónde dice estaba? Se preocupaba. Exacto, sí, Se preocupaba. Por los, no, donde a dice lot por los before. A lot before going. After. After, before. Antes de ir a los eventos de los networks. está mejor eso, sí, esa interpretación está mejor. Okay. Dice, yo soy, I felt, ¿qué es felt, teacher? Él es el pasado de feel. Feel. Ay. I feel, I felt surprised, surprised. Me sorprendí porque ella trusted me that feeling. No sé, teacher, aquí no sé. Sí sabe. I feel surprised. Como me sorprendí porque ella trusted me that feeling. Como ella trató de acercarse a mí. No. Oh. No, no sé, teacher. Sí sabe, sí sabe, sí sabe, sí sabe.
Sí sé, diga, sí sé, teacher, sí sé. Me sorprendió porque trust, no sé qué es trust. Trust es confiar. Okay. Pero ya cuando la junta con trusted me, ¿qué es trusted me? Me confió. Exacto, sí. Ahora dígalo desde donde se quedó. Okay. Me sorprendí. Ajá. Porque ella me confió. Ajá. Ese feeling. Feeling. Sí, si alguien le dice, I feel something for you. No sé, teacher, estoy bloqueada ahorita. No se bloquee. I feel something for you. No, por eso lo estoy intentando. I feel something for you. ¿Qué le está diciendo a esa persona? Pues entonces usted le va a decir, goodbye. Sí, siento algo por ti. I feel something for you. Siento algo por ti. I feel something for you. Ah, pero esta no dice I feel, sino que trusted me that feeling. Me sorprendió porque ella me confió ese sentimiento. Sí. En otras palabras, me sentí sorprendida porque ella me confió cómo se sentía. Yes. Ah, ok, me confió cómo se sentía. Sí. Acuérdese que estamos hablando de que she was shy. Shy, era tímida. Era tímida. Ajá. Ok, trusted me that feeling. Y después. Dice. I got to know more about her. Yo no sabía más acerca de ella. ¿Y dónde dice no sabía más? ¿Dónde está el no? No, es got. I got to know more about it. Yo conocí más acerca de ella. Very good. Ajá, excelente. La industria. Ajá. La industria donde ella trabaja. Very good. Very good. Y acerca de sus expectaciones para el futuro. Expectativas. No sé de esas expectaciones, pero expectativas, sí. No me invente palabras. Acerca de sus expectativas para el futuro. Exacto, muy bien. Contraté. ¿Dónde? Ese no es contratar. Gained. Ve que es tan concentrada que está que la asustaron. Sí, se le quema la sopa a mi mamá. Sí, I gained. I gained. Gain es. No es tratar, es try. Jessica. Obtener. ¿Ah? Ok. Obtener. No. No es el verbo. Obtuve una nueva amiga, no sé. No.
Norma. Game. Gané una nueva amiga. Exacto, sí, ajá. Ok, gané un nuevo contacto. No. Gané más que un nuevo contacto. Exacto, very good. Yes, very good, sí. Ajá. Yo pasé. I passed it from Yo pasé de una corta conversación sí. a una conversación inteligente. Excelente, good job. Ay, Jesús. Christ, vea, teacher. Vea, espero que esta haya sido una buena experiencia para usted y que vea el audio, o las veces que sea necesario, y vea cómo usted estaba al principio diciendo que no podía, y ver a lo que logró después que se dio cuenta, bueno, sí puedo. Sí. Lo importante sí, es que usted diga, sí puedo. Y vea, va a ver la maravilla sí. que va a poder hacer. No se bloquee. ¿Qué? Muy buen trabajo, excelente. Sí. Entonces estamos hablando de que ella en este lugar, fíjese, se llevó de, cuando dice que fue de una conversación pequeñita a una conversación smart, es porque ya pasó la barrera esa de bloqueo, donde decimos nosotros el ice, pasó de ese ice y ya esa conversación ya se hizo más personal. Porque se dio cuenta de cosas personales de la otra persona que dice, oh my goodness, me dijo cosas que yo no sabía de ella. Entonces, por eso es que ya se vino a ser una smart talk. Yeah. Small talk, de small talk se vino a ser una smart talk. Porque ya era más allá, ¿sí? Ya no era business, sino que era otro tipo de cosas. Entonces, very good, excelente. Good job. Ahora, Norman. Okay. Here is my advice to you. Yes. When you attend business events, do not just go and discuss business. Okay, va un momento, madre. Ya no. Espérese. Las vocales, ¿cuáles son las vocales? Okay, here is my advice to you. Ajá, todo eso estuvo bien. When okay. you attend business events, hasta ahí estuvo bien. Do not, hasta ahí estuvo bien, pero ya de ahí para allá me hizo dos errores en un ratito. Okay, do not just go and discuss business. Otro error, discuss. Discuss business problems and solutions. Try to get to know at least three new people. Árbol nuevo persona. Excuse me. ¿Por qué dice tree? Try. No, at least three, dijo. At least, ¿cómo es? No, es tres, pero no three. Oh, three. ¿Ah? Three. No, three. Es three. 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 Okay. Three. New there people. We go. Uh-huh. By sharing a one-on-one networking coffee, lunch or dinner. Mm-hmm.
There are several benefits of this practice. You expand your contacts, improve your networking skills, and you build meaningful connection with people in the industry. In the industry, very good, excelente, good job, excelente. Esos tenemos problemas en las U, pero eso lo vamos a trabajar, ¿ok? No se preocupe, está en buenas manos. Yes. Okay. Okay, very good. Ahora dígame, ¿qué dice ese párrafo? Bueno, he aquí mi consejo. Uh-huh. Cuando asistas a un evento de negocios, sí, Where is just Jessica? Discutir. No, just no es discutir. Ah, yo pensé que dijo discuss. No, just. ¿Ya? No vaya y discuta asuntos. No. No, hay discusiones. Mm-mm. No, es que no está la, no es la palabra discuss. Ah, okay, la okay. Just. No, justo. No. No discutas justo sobre problemas y soluciones. No. No debe limitarse. Just. No. Do not just go and discuss business. Just, I don't know. No solo vayas. Very good, sí. Mm-hmm. No solo vayas. No solo vayas a... Y... Es que ustedes me ponen otras palabras ahí que no están. Y... No solo vayas y... Mm-hmm. No solo vayas y discuta sobre los problemas y soluciones. No. No. Ahí se me brincó una palabra. Ah, negocios. Sí. Negocios. O sea, en otras palabras, que cuando usted vaya a una reunión de negocios, no solamente hable acerca de negocios. Okay. Eso es lo que le... Not just go and discuss business. Sí, okay. No solo vayas y hables de negocios. Problems and solutions. Problems y soluciones. Uh-huh. Trata de ir y ¿no? conocer. No, trata... Uh-huh. De conocer. Ajá, muy bien. A más de tres personas. No, más, no dice más. No. Le por lo menos. Por lo menos. Uh-huh. Por lo menos tres nuevas personas. Sí. Baby room. Sharing. Uh-huh. Por lo menos tres nuevas personas, ¿sí? ¿Cómo? Intercambiando. Una por una. Intercambiar un café. No, pero network en las redes. No, es que por eso les expliqué al principio que networking en tecnología quiere decir aparatos conectados juntos. Pero así de personas, cuando nosotros decimos networking, quiere decir contacto.
gracias. Yo también nos dejamos en Argentina. Ok, entonces conectar una por uno con un café, o sea, tomar un café. Compartiendo uno a uno. Un café. Un café, un almuerzo o una cena. Ok, yes, ajá. There are several benefits. Hay bastante, several, es más de uno, several, varios beneficios. Oh, varios beneficios de por esta práctica. Por esta práctica. Tú puedes expandir tus contactos. Improve your networking. Improve is. Ya se me olvidó el español, le dije que cuando aprendiéramos inglés que ya no iba a hablar español, ya el español me dice, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es improve en español? ¿Qué es improve en español? mejorar. Y mejorar tus contactos. Habilidades. Tus habilidades. De contactar. Y construir. Uh-huh. Meaningful connection. Meaningful. Más conexiones con personas de la industria. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Meaningful, meaning es como algo que el resultado de algo. What is the meaning what is the meaning of helping people? See, what is the meaning? ¿Cuál es el resultado de eso? What is the meaning of? Entonces, el resultado de las conexiones con las personas de las industrias. Entonces, overall, sobre todo esto, lo que dice que cuando vayas a un negocio, así, a una reunión de negocios, que no solamente se concentre usted en las cosas de los negocios o los problemas o las soluciones de ese negocio, sino que aproveche el tiempo allí y que trate de conectarse con las personas por medio de, ya sea tomando una tacita de café, ya sea almorzando con ellos o ya sea cenando con esas personas. Eso es lo que le dice, porque hay varios beneficios al usted hacer esto, o sea, practicar esto cuando usted vaya. ¿Cuál es el beneficio? Que usted expande, ¿sí?, sus contactos y al mismo tiempo usted mejora su networking, o sea, mejora sus habilidades de conexiones. ¿Por qué? Porque usted aprende a hablar con las personas, ¿sí? Y también usted construye algo meaningful, algo que tiene sentido, ¿sí?, con las personas de esa industria. Porque se van a acordar de usted, más que todo lo que está diciendo. Okay. Eso es lo que refiere ese párrafo. Buen trabajo, Norma. Ya vio que es fácil, ¿sí? Sí. Lo hacemos despacito y poco a poco vamos a ir expandiendo. Ahorita estamos en el momento de, ok, vamos a palabra por palabra. Después va a ver que ya frase por frase va a empezar usted a darles el sentido y va a estar muy bien. Entonces, ¿se le entendió todo lo que interpretó en esto? Muy bien. Después vamos a ponerle su tarjetas de presentación ahí, interpretaciones. Interpretaciones, vaya cosa. Yes, there we go, there we lo go, mejor teacher. De todo esto es que estamos generando neuronas, teacher. Yes, very good, sí, excelente, buen trabajo. Entonces vamos a Kelly, vamos a escuchar a Kelly, último, y nos vamos a dormir ya. Kelly. Se durmió Kelly. Web network. No, aquí estoy. Uh-huh. When networking with people at meetings, conference, association, meetings, or conventions, learn to ask interesting information questions to get the
the conversation going? Change the standard. What do you do for a living? For a more creative. Creative. Question. Creative. Creative. For a more creative. Question to enrich. Enrich. The human exchange. Like what inspires you and your job? What are your daily challenges? Challenges, yes, very good. Okay, ¿qué dice ahí? Que cuando hagamos contacto con personas en reuniones, conferencias, asociaciones, reuniones o convenciones, hablar, preguntar sobre sobre preguntas de información interesante. Y para ir a una a conversaciones going. Sí. Sí, va para que la, para que la conversación sea más interesante. Eso quiere decir to get the conversation going. Eso. Si usted dice para tener la conversación yendo, no tiene sentido. Entonces, para que la conversación sea más interesante. Yes. Okay. Para que la conversación sea más interesante. Cambiar el estándar. ¿Qué haces tú para vivir? Sí, ajá. ¿De qué vives? ¿Cuál es tu profesión? Okay. Por una más creativa. Preguntas. Preguntas. ¿Que enriquezca? Que enriquezca el humano. Exchange, ¿qué significa exchange? El cambio humano. El intercambio humano. Uh-huh. ¿Qué inspira? ¿Qué te inspira en tu trabajo? No, like. Like es gusta. ¿Qué te gusta? Esa palabra le falta que la interprete, porque si no, lo demás ya no tiene sentido. ¿Qué es like? Gustar. No. Ah. Jessica. En este caso hace la función de cómo. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Sí. Ajá. Like. ¿Cómo qué? ¿Cómo? ¿Cómo que te inspira en tu trabajo? Sí, ajá. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú diariamente? Desafíos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde está el verbo? ¿Dónde está el, espérese, ya, ¿dónde está el verbo hacer? ¿Qué son tus desafíos diarios? Eso. ¿Cuáles son? Yes, tus desafíos diarios. ¿Cuáles son? Yes, ¿cuáles son? Pero está, ve, eso está mejor que qué haces. ¿Dónde se saca? Very good, excelente, good job. Yes, excelente. Oh my God, you guys are getting better every day. Ustedes están mejorando cada día. Excelente, sigan con ese entusiasmo y ese coraje que tienen. Y van a ver que van a llegar muy lejos. Good job. Excelente. Vamos a pasar lista. Tenemos a Bella Lizette, Carlos Francisco Alfaro, Carlos Romero Regalado, Darlene Jasmine Jens Borja, Dennis Adonai, Jacqueline Lizette. Good night, teacher. Good night, Jessica Raquel Solano. Good night, teacher. Good night, Juana Hazel García. Julissa Esperanza,
Kelly Marcela. Marcelo Vladimir. Present. Good night, teacher. Good night, Mauricio Giovanni. Norma Maritza. Good night, teacher. Good night, Cynthia Carolina. Tamara Lisette. Good night, Waldemar, teacher. Good night, Waldemar Alexander. Y good Walter night, Antonio Faguaga. Good night, teacher. Good night, sir. Do you have a wonderful rest of the evening? I see you tomorrow. Study a lot. Bye. Okay, bye-bye. Well, good night, all of you. Okay, bye-bye.